En los camiones, los dos primeros clasificados comienzan la decimotercera etapa con tan solo un segundo de diferencia. El argentino Federico Villagra aventaja por prácticamente nada al ruso Eduard Nikolaev y todo va a decidirse en las últimas dos etapas. Será una épica batalla y un final inolvidable. Muchos tienen problemas en la arena, pero el desastre absoluto le llega a Villagra, que tiene que pararse durante una hora y media, arruinando su sueño de convertirse en un héroe en su tierra. Las ventajas en la clasificación general son enormes. Sergei Vysiasovich busca una plaza en el podio, hoy ha sido el quinto más rápido. El checo Martin Colomi y su equipo son décimos en la general, pero hoy han realizado una gran etapa y han sido quintos. Por su parte, Van Genuchten es quinto en la clasificación general, ahí lo tienen. El holandés y su equipo han terminado hoy ocupando la tercera plaza con Iveco. El ganador de 2015, Airat Mardev, en ese punto el que vemos, era el más rápido de la decimotercera etapa y ahora es cuarto en la general. Por lo tanto, Nikolaev retoma el liderato del rally y, salvo desastre, ganará su segundo Dakar consecutivo en detrimento de Federico Villagra. En los quads el día ha sido complicado para todos. Sin embargo, Ignacio Casale ha mandado en la etapa desde el principio hasta el final y está completamente decidido a conseguir la victoria de este Dakar 2018 de una manera aplastante. El chileno tiene una cómoda ventaja de una hora y media y lideraba la clasificación tras la primera especial. Nicolás Cavigliasso ha sido una de las revelaciones de este rally. El debutante argentino va camino de conseguir la segunda posición. Buen trabajo también por parte de Nelson Sanabria. El paraguayo fue séptimo y octavo en las últimas ediciones y en esta ocasión también estará entre los 10 primeros. Finalmente, Jeremías González podría completar un podio completamente latinoamericano. El argentino lucha por la tercera plaza.